¡Qué calor! ¡Qué olor! ¡Qué olor! Con este vestido rojo, así me siento como un azúcar moreno. ¿No soy como un azúcar moreno? Encarnación. Estoy entre medio de la chiquitita y de la otra que era tipo un monumento a la mujer. Sí, exacto. Pero no importa, le pongo el pecho a las balas, aunque tampoco hay tanto acá que mostrar. Muy bien, señoras y señores, bienvenidos acá. Te quiero ver por Betty Uruguay para todo el país y el mundo entero. Pasan más imperceptibles toda la vida y Gabriel cambiando el tablero cada vez que dio su propuesta y su mirada. Estoy contigo. Vos. Después empecé, yo soy musicoterapeuta. Ajá. ¿Cómo se nos ocurre que de noche, cuando está oscuro, cuando no sabe con quién está? Siente, ¿se entiende? Sí, porque el entorno es muy... Antes dije que todo lo que contradice la fisiología... Tincho, contigo nos vamos, ¿eh? Hasta mañana. Me encanta. Todos nos quedamos ahí como un instante, como diciendo, ¿qué vamos a escuchar? Te quiero ver. En portugués. Salvaje, yo no sé. Sí, yo qué sé, claro. Mientras vos vas y lo saludás, yo necesito tengo una información. Ir a besarte. Es otro precio. Tráiganme a Coco. Tráiganme a Coco a misa, que yo no puedo ir hacia él. Coco, por favor. A propósito de Coco, mientras vos lo vas a saludar, cantaste si fuera así. Coco. ¿Dónde está la cámara? Chicos, este, mírenlo bien, es Richard Coco Durán. No, yo le voy a encajar un pico a él. Ahí está, muy bien. Ahí está. A propósito de Richard... Preciosura de la vida. Pacheco Richeto, hola Pela Burgos, hola Nané. Impresiona lo que es el básquetbol. ¿Qué deporte más como...? No atiendas porque capaz que puede ser de laburo. Porque yo me siento nerviosa. ¡Dios, corte! Porque en realidad a veces te ponían un aprieto. Me encantó. Es que estamos... Entonces me parece que esto pasa... Es verdad, todo lo convierte en algo y siempre... ¡Upa! Muy bien, señoras y señores. Perdón. Bueno, todo se prepara para este partido. ¿Tiene su implementación del... Bueno, como ven, Matías Silva realmente la tiene clarísima, que es un esquema donde los niños son los más afectados, los que le veníamos minutos, muere uno. La verdad que son alarmantes algunos datos. Sí. Es algo que se puede prevenir. Ya contamos con compañía. ¿Cómo andan, hola, chicas? Hola. ¿Nos acompañan, Malena? Martes en Tarde o Temprano hablamos sobre trata de personas. Es la primera vez que se conmemora en nuestro país de trabajadoras sexuales. Y vamos a conocer Orfeo en clave de circo. Bueno, y bueno, Cata, te queremos plantear esto. Y Mariela es muy... Todos digamos, en la institución. Alucinante. ¿Y hace cuánto viene con el trabajo? Hace como 3 meses. Obviamente imagino que a Boca y a los grandes bailarines. Vemos, ¿no? Está claro. Es de estado, si vas al teatro. Sí, sí. De alguna manera que lo podamos entender, son dos piezas bien diferentes, de autores diferentes. Él tal vez no baila más. ¿Quién? Pues Cata y Cata va a contar su experiencia. En un boliche. Y en un boliche menos. Así que hoy tenemos muchísimas... Como que se asusta un montón. En realidad lo del tema del ciclón todavía... Y esto no es a nivel... ¿Te gustan las historias de suspenso? Sí, la verdad, ¿no? Que sí, nos encanta. ¡Power! Dale, hoy sí. ¡No! ¡Todo! ¡Chau, chau! ¡Hasta mañana! Es decir, es algo que... Nadie me quiere para un lado. Mirá, ¿nos tenemos que parar, señor director, con la música? No, hola. Y la verdad que me impresionaste, porque cuando me dijiste 15 es un montonazo. Hacernos hacer algo. Bailen. No, que le ponemos atrás. Gracias Marcelo, lo revivimos para Gracias Todd, no se puede. El 90% de los casos de cáncer de colon, si son tratados a tiempo, se curan. Hacete una endoscopía. Hizo Pipe. Bien. Bueno, y. Como ciudadana. Claro, y entonces. Y era una cuestión cíclica. Es que ya lo dijo Tony en cama. Sí, qué que grande si tomas Tony uno, en cama, ¿no? Vámonos todas hablando así. Bueno, gracias, si tomas Tommy, uno, ¿cómo Tommy, te sale a Tommy. Ti? Jolines, más o menos. ¿Y a ti, Paula, cómo te sale? Ay, más o menos. Ay, Paula, que me parece que lo tuyo no es el español este. ¿Cómo te sale bien? Es que bueno, sí, es que... Yo también lo quiero, si fueron años. Sí, se ve que es más vasca que ella. Tiene que ver con esta casa, con Tele 12. Y es que en su momento se había conseguido la transmisión exclusiva para esta casa... Porque hay un artículo, el 201, que impide que todos los diputados, al menos durante 12 meses, también abogados constitucionalistas que estaban... Sí, es uno muy, pero no, muy caro. Y sobre todo el acceso a la vivienda, que es uno de los grandes... Y ella dijo sí, sí. No, de verdad, felicitaciones. Una gran cortina que sea por... ¿Cómo viene este invierno? Y a nivel violón... No. Sé que voy a volver. Exacta.
Exactamente. Que la hicieron banda, para nosotras la canción. Sí, me encanta esto de la mancomunión de... ¿Querías decir algo? No, dale. No, que nos íbamos para el móvil. Eso. Eso, nos vamos para el móvil haciendo una nueva propuesta basada en la historia de Máximo. La verdad. Me encanta. ¿Cómo no? En un partido de polo hizo... Le vino un infarto... La ansia, tipo, me estoy muriendo. Una actuación bastante mala porque yo creo que sabía todo. Claro, con la salud no sé. Fútbol femenino, ¿no? Una fiesta por un lado, atestiguar. Lo que se vivía en las redes antes del partido era... Sabían que con él, sabían, sí, estoy segura, pero con él... Y ya nos despedimos. En los momentos agradables y desagradables, bueno, los seleccionadas, el Moncayo te acompaña de sol a sol. El fin de los hombres. Ahí se... Justo, es todo muy raro más bien. Sí. Bueno, muy bien. Porque, bueno, obviamente... Camila, qué niña. Explotar el globo. Estoy viendo la manera de explotarte el globo de manera... Elegante y deliciosa, no saben lo que era. Sí, a mí me la verdad que me hubiera encantado probarla, Paula. Exquisita. Es que comí... ¿Cómo la cata? Bárbaro. Tremendo. Claro. Estela, tranquilizada. No, no, yo estoy tranquila, pero bueno, vamos a ver. Está buenísimo, lindo. Te felicito por el estudio. Gracias, Cata. No, por favor. No. Bienvenido. Mucha fuerza, onda. Dele fuerza a Cata, por favor. Si te quiere mucho, no te manda un beso, te manda un... Y vos que te... Ya decías, chuponear. Arriesgue. No, dio una pavada. Dale. ¿La decimos? Sí, claro, jugátela. Perdón, bicho, que lo sabés. No, igual no resta puntos. No sé si no. Y con Jorge, por 5 segundos, escuchamos los primeros. Dijo Sergio. En un solo acariciando. Bien. Perdón, Federico. Llevo al otro, Un placer. Era un sueño que tenía. Ay, que vuelva a la lenta. ¿Lista? Sí. Rafael Caravaggio, Rembrandt, Rubén. Buen pantalla. Y... En... ¿Cosear? ¿Qué era? ¿Qué dijo? Prendete, Estela. Ahí va. Bien. Nos visita la anfitriona de La Culpa es de Colón, Cata Ferrán. Tiene cosas que emana tanta creatividad cuando habla. A la comunidad coreana. Ni por mi madre, mucho menos mis suegros. Un brete muy grande estar trabajando afuera y pensando quién podría cuidar. Primero con un teléfono. No. O sea, estoy muy tranquila porque con los que me rodean fuera, estoy en el lugar que tengo que estar. O sea, no me necesiten por su psiquis o por algo también físico, que necesiten también desgastar más energía y le tengas que pedir que por favor se queden a veces en lugares con espacios muy reducidos. No, pero por ejemplo, sería otro voto si te meten un policía dentro del cuarto oscuro y te bicha por la, abajo de la mesa para ver justamente si no chuponías el sobre, te vistas y después me quemo la cabeza y digo, no. Temas de elecciones, está caldeado. Yo siento que... Hay dos pilares que para mí son fundamentales, la comodidad y la libertad. Mirá cómo encaja, ¿eh? Mirá cuánto querés por ese tema. No, pero abrí la gatita después de la pocha viene la gatita. No te puedo creer. No, dejar el... no dejar olor en tu casa. Llama al delivery. Alrededor. La idea que propongo. ¿Qué pensás de mí? Un gran esfuerzo, sé que me da. Ah, qué lindas estas botas. Cuando terminé mirando y... Eso. Es frito. No, porque no te hizo gracia. Muy divertido. Vamos a seguir jugando, señora y señor. Para hacer domingo y despedir este fin de semana, ¿eh? Así que quédense por ahí porque es la culpa. Y bueno, sí, ¿qué les vamos a contar? Que no sepan. Es de Colón. Si todavía no cenaron, es culpa de ustedes porque es tarde. Cename a las 8:30, 9. Lamento. Lo de test, ni de nada, no tiemble, no hablo de nada parecido. Es un año que no tuvo contras. Solo tuvo pro porque se pasó a pura pantalla. Es Lucía Rodríguez. Bastante positivo, insólito. Bien. Esta pregunta es para vos. Dejaste los regalos para el último tubo. Jóvenes. Se llamaba Stones el lugar. Stones. Y era muy... No sé si sentí bien. Por favor. Yo decía, no, que se viene. Te quiero, Manuel.
No, a ver, necesito que me ayuden, salimos de esto, por favor, defina el 2020, rápido, vamos. ¿Se puede decir malas palabras? Qué error, perdón, hagan como que no dije nada. Mejor que no, nos guardamos todo aliento. Mira, ahora más que nunca, encontrar nuevos caminos y comenzar el 2021 con Chevrolet. Chevrolet, find new roads. Okay. Ah. Ay, 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 perdón. Están buenísimos. Ustedes lo vieron bien, estoy recontra copada. Estaba justamente entre dos, me llevaba varios días en recibirlo, fue un toque. Tenía en casa, impresionante. Y ahora los tengo acá, porque son Bluetooth, así que me copo toda. Los tengo acá y en donde quiera. Era el mismo restaurante Canelones. Ay, chiquilinas, escúchenme una cosa. Sí. Esto es serio. Ay. No. Viene la Navidad. Colón, Claro. Bueno, ahí tiene que... Hay más gajo macho. Nadie va a sufrir con ese calor. Sí. Si hago un musical, vas a ser un duende. ¿Qué le piden a Papá Noel, chica? Bueno. ¿Tapa catarla? Seguido. ¿Cómo era Claudia? Ay, por favor. Recomendaciones. Con ustedes es imposible. Pasa la Navidad. Bueno. ¿Qué están haciendo? A ver, Manu. Hay peores. Bueno, las voces de la pantalla para que no te puedas perder. Ningún diálogo que te interese. Así que ya sabes, hay ruidos a tu alrededor. Solucionado. Con Samsung. Lo que digamos a ver si a ustedes... generar un cambio interno, ¿no? Claro. Hacerte algo en el pelo, teñirte. Estoy como en una revolución interna. ¿Qué se siente? Sí, impresionante. Pensé que habíamos puesto un disco. Qué bueno. Claro, le puedo bajar el volumen, lo escucha por el video. ¡Lujo! Y en realidad para mí se fue un por todos los partidos políticos y son, la verdad que son unas personas adorables, humanamente hablando. Esa es la rabia que te da, ¿viste? Porque se fue desde ese lugar tan tonto, claro. Pareciera, ¿viste? Vamos, pero bueno. Vamos entonces a... Ah, ¿no te avisaron? No. Ah, porque es con... Lo vamos a extrañar un montón. Sí. La verdad que un tipazo me encanta. No, muchas gracias. No. El doctor Tarzán es plan abierto. Y uno sale ¡ay, horrible! Lo dice el grito, pero grito, una mezcla, claro. De acá a que termine la tarde, claro, te tenés que ganar. Tenemos, viernes musical. Con el dúo Spuntone Mendaro, bien. Mendaro Spuntone, sí, unos divinos aparte cualquiera de los dos. Esa fusión que uno nunca pensó, Lito, también. La quedamos los cuatro, porque también Miguel me mandan a ver, nos quedamos los cuatro, ¿no? El dios del cucharón, el señor Marizo. L. Rapalini es la marca de los zapatos. Exactamente. Pero de lo poco que ha hecho, ¿no? Si no con amigos, me parece que muchas cosas tampoco ya prefieren. Exactamente. Yo te cuento todo. Porque hoy es fin de semana y mañana... Mañana se viene el fin de semana, Mari. Tenés que llamar a... Mirá, mirá qué lindos están. Mirá qué lindos que están. Divinos. Es que yo me voy a ir a... Es que yo me voy a ir a impuestos y todo. Ay, es verdad, ahí va la bici. Un beso a la bici. ¿Qué pasa hasta ahí? A fines de noviembre. Se va a Corea. ¿Querés que se...? ¡Qué tarado! Se ablanda en el... No me salió. Lo quise hacer sin que me vieran para ver si me salía. ¿Quiebre? Hago el esfuerzo. Digo, estoy bárbaro acá charlando nomás. Azúcar rubia. De tomar el té. No, lo que pasa es que en vivo suenan tan diferentes. Después de escuchar a los Ramones, Botas Negras, Detuve Tu Veneno. Estoy de piernitas gentiles. ¿Pelo? ¿Cómo está? Tiene pila de pelo y ¿tiene? No, y lo tiene como que no se le... No, mirá, empezar a hablar un poco el tema de hoy. El me tema encanta hoy. Que venga mío, tráelo más. ¿Qué hablamos cuando hablamos de perros de cruza? Tu colega frustrada. Jamás pasé por la facultad, pero me tira. ¿Sabes? Bienvenida. Entonces yo veía a Morena en el comercial, que está precioso. Lo podemos ir bien, un cero... ¿Quién puede estar como un poco en sintonía? De verdad, aplauso, medalla y beso. De ablande, se hace de marca. Le regalan championes, la llevan a grandes lugares. Estamos hablando actualmente de entre 10. Sirviendo, que le va a dar ella. Terminó sirviendo en bandeja de plata. Como si, con como, la prueba de calidad. Como, ¿viste, hablabas de perfume? Una persona en situación de prostitución. Mujeres que luchan también por protestar. No quiero... No, del año 2008. Sí, no, me gustaría leer. Uh-huh. Y quedan algunas poquitas, porque ya quieras sí, o no. La Plaza del Naranjo pueden entrar o directamente en sala. No te vayas, queda más día a día junto a vos. Miren qué divino. Como pocas veces es que estás mejor que nunca. Mira, mi amor de mi vida. Yo todo lo que me diga Marito me lo voy a... Amo mi... ¿Cuánto quisiera tener este tractor amarillo? Vengo con... Divertida. Escuchame. Vamos a tener... Mira acá. No, tenemos muchísimo. Tengo como 20. Nos visita...
Mirá. Mientras ellos empiezan a probar los... ¡Chau, chau! A nivel terapéutico, pero está dentro de un mercado negro hoy por hoy. La que es para fumar con THC. Sí. Nosotros... No, vamos a una pausa volando. Ya deben estar los profiteroles pronto. ¿Viste cómo quedan? Pero viste cómo necesito gente que ayude. Ah, sí. Obvio. Hoy Maxi ayudó a hacerlo. Va a ser lo último para este verano, lo que pasa es que por favor te lo pido. Y mi atuendo lo sabe. Me encanta. Bueno, divino, esta blusita de María Cher, que no puede más, es como una camisita. Una propuesta clínica y se me mueren con mucho chorizo. Bueno, yo estoy de verduras y frutas. Con las semillas. Está bueno porque hay gente que siguió como esa estructura clásica. Y es súper sano y magro y el tenor graso. Mañana 9 de la noche en el movie.movie.com.uy, primera tanda de la tarde. Catita, como te dije al principio, contamos con la presencia del señor. Porque estás divina. Gracias. Con este vestido de Petra. Rosa, rosa del mar, diosa, como blanca, diosa, como flor hermosa. Mira qué divina, ya te salgo. Muy, pero muy bella, nuestra terapeuta. Sí, contenta. Pensé que capaz que me ponía un delantal Marito y iba a ayudar. Ibas a ayudar, me parece muy bien. O sea, vos podés perdonar como demente. ¿Tá? Cuando uno está... Porque estamos siempre poniendo como una persona detrás. Se suspendió, pero aparte le dije a Laguna, ¿qué todo lo laburo? No, ni ahí. Para, ¿arrancabas en la red? Siempre esperando que él arregle sus 150.000 laburos. Ahora... Que hay, pero no fui a verte nunca. Ah, bueno. O sea, no, esa... Mirá qué picadita. Aceitunitas, mejillones, estos son... Ya conocimos este tremendo apartamento que tienen mis queridos amigos. Después vamos a esto contigo. Acá. Vamos arriba. ¿Cómo fue? ¿Hiciste un curso? Sí. ¿Estudiaste? Cuando tenía 13 años, lo sé, Nico, en realidad fue al revés. ¿Cómo sos como mamá? No puedo tener. Entonces digo, es como sin ella, ¿no? ¿Cómo hacías, cabrón? Vivía antes bárbaro. Salíamos, fiesta. Claro, te levantabas tarde. Fiesta. Claro. Agarraba y viajaba cambian. Todo el tiempo. Esas cosas cambian, pero entran cosas lindas. Claro. Hermosas, diría yo. Que Dios me haya habilitado para poder llevar en mi vientre un hijo y haberlo parido. Y le hice crecer. Tal cual. Y el amor con fe nace en día perfecto, ¿era, sí, no? Sí, nace en tu vida. Siempre le digo, porque a veces me encantaría ser es yo. Coporito, ¿no? Es coporito. O sea, es un gatito de 3 días. Digo, Gordi, o sea, te van a chanflar la nariz más de lo que la tenés. Digo, achicar los rock and roll. Siempre le digo, te hace falta un buen cagada piñazos a vos en la vida. Ay, tal cual, hijo sí, de sí, puta. Es terrible, es terrible. Uno que después que es padre llora por todo. Llegó el momento de este juego final. Están deliberando. Porque... No, es una imagen que quiera dejarle a los televidentes. Se lo estamos metiendo. Primera Fede, ¿cómo sería la imagen? Fede. Café con leche. ¿Lo invocó? Obvio. Ella dijo poner split. Obvio. Eso pide banda en vivo. ¿Viste cuando alguien dice esa frase genio y figura hasta la sepultura? Está para todo. Bueno, muy bien. Ahora sí, bueno, vamos a recibir grandes sin poder dialogar. Y yo creo que en eso las mujeres. Ah, César Troncoso. El perfil que tiene del mismísimo uruguayo. En todo caso, en vez parece... Está todo eso que tiene Chimbolero viejo. Quiero besar. César, conmigo, ahí está. Cuente. Toca un cascabel con mis dos pequeñas. Dale. Bienvenidos acá, te quiero ver otra semana compartiendo juntos con muchas novedades, muchos revuelos, muchos comentarios. Ayer pasaron los Martín Fierro. Ahora sí, si me acompañan, señores, el Bravo Burgos a mis derechados del día de hoy. Y sobre todo vamos a hablar también ahora, tempranito, con... Gracias, Tincho. ¿Qué les parece si compartimos con ustedes algo? Porque es mucho el laburo que hacen, de verdad. No tienen frío. Te pregunto, Sonny Red, te pregunto. Pero no nos hacemos responsables. Es muy valiente, sobre todo es muy valiente. Una cosa, ¿por qué? Ustedes como que lo criticaban un poco y me pareció que estaba nosotros bien. Nosotros le damos para que tenga. Lo merece. Sí, pero usted... Como me gusta, Prince. Nos vamos tirando besos. Estamos, ¿no? Dale. Besos no sé si compás o no, pero vamos tirando besos por ahí. Me gustó. Ya venimos con más acá te quiero ver. Nos quedan unos minutitos nada más. Lunes de semana, vengan por acá. Si nos acompañan, acá está el Pela, querido Inani Kesman. Un aplauso para él. ¡Listo! Acá. Buenas, buenas. Sorpresa, Catalina Ferrán no sabe nada de esta gran sorpresa. Para desearte suerte, compañera hermosa, ¿cómo estás? Ay, me emocionaron. Ramos de flores. Maquillada. Que no, que está armado, no. Creo que la gente. Obviamente, y nos vamos porque no te queremos, obviamente, desconcentrar. Emocionada. Era la única forma de encontrar entradas. Gracias a los que están en sus casas, en el trabajo, en cualquier lugar donde estén viéndonos. Acá te quiero ver por Betty Uruguay para todo el país y el mundo entero. Así que primero la voz, el
Me acompañan. Para decir, ahora sí lo voy a decir y ya le mandamos los saludos a Dios Orondo. Yo lo amo a él también, aunque no, no tengo el gusto. Taraletti y Boba Linda llegan al teatro de las vacaciones para mí. Así que en breves entran acá a la cancha y vamos a hablar con ellos de todo. Mis pequeñas, felicitaciones. ¿De quién fue? Sí, sí, pero Continúa hablando, por favor, Daniel. Que también nos gusta transmitir y aparte para que ustedes realmente conozcan quién es Mariana García, quién es Tato, que para mucha gente son parte de su infancia y ahora están felices de que sean parte de la infancia de sus hijos. Y ahí, qué lindo que estén Hermóviles. No, hay una genia, Maru Sabores, la verdad que... Así que ya que te hizo la moción Ani, puede ser que en Acá Te Quiero Ver hagamos otro móvil con ella. Hay algo muy importante que tenemos que compartir con ustedes. Nosotros nos hicimos fanáticos del clon, ¿eh? No paramos de recomendar, de entrar en sus páginas. Tienen todas las redes sociales, tienen Twitter. Y la verdad que las ofertas son insuperables. Hasta el próximo domingo, anotate esto en la agenda. Hasta el próximo domingo tenés tiempo de aprovechar el clon, donde todo es una oferta. Ahora sí, hacemos una pequeña pausa. Era de Aldo la canción, ¿no? El baile en serrucho. Vamos a una pausa, ¿eh? Vamos a ver dónde está el pelado. Ya venimos, Acá Te Quiero Ver. Acá Te Quiero Ver hasta las 5 y media de la tarde por BTV. Ya venimos. Llego otra vez al estudio, quiero saber. ¿Qué dice Catalina, que no la escucho? ¿Qué dice? No la escuchás. Por Dios, es un bombón. Mientras Rosamel hace lo que debe hacer, en vez de hablar tanto, barren un poquitito en el estudio, que no nos viene nada mal. Nosotros tenemos que contarte que tenemos un súper sorteo, que te vas a morir, ¿eh? Entrada doble para ir a verlo este 26 de septiembre. Así como te estoy diciendo, Acá Te Quiero Ver tiene la posibilidad... Entra a nuestra página de Facebook e Instagram y seguinos, Acá Te Quiero Ver, ponele me gusta, etiqueta a un amigo, termina la frase. Hola, hola, hola a todos en su casa, buenas tardes, bienvenidos a Acá Te Quiero Ver. Una gira hace un par de años, o el año, no sé, un par de años atrás y... Mirá qué lindo, ¿sí? Este pollerini, zapatitos de Jerry, vestidito de María Cher, re lindo y re cómodo, yo soy de las que me encanta tirarme cosas arriba. Hola, buenas tardes, Pedro Luque. Vino portugués. ¿Qué tema es ese, dicho? A Luis de Chillet. Es como ver mi pueblo, ¿sabes? Cuando veo la... Dos amigas más y si no, no llegamos, vamos. Una amiga más, pero no nos da el tiempo, así que con gran dolor. Aloha, Hawaii. Bastante gris, bastante otoñal también, ¿por qué no decirlo? Yo, Vicky me dice, se usa los brócolis tapando las partes y me los pongo. Porque es la uno. Es la uno. Vieron que divina todo de María Cher, de pe a pa. Con las personas en el estudio, muchos amigos, compañeros, colegas. Está haciendo la gran Maduro. Como dice Nani, estamos asistiendo, Cata, y me pregunto, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Me tincho? Nah, ya no, yo me olvidé de la boda. Clava en el ángulo nuestro querido Martín Pacheco. Sí, no, 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 no fascinó. No fascinó. Viste que todos tenemos nuestra manera de, como de... Y eso obviamente que es excepcional, ¿no? Sí, y además puede impartir todo este tipo de conocimiento. Otra entrega de Nani es un placer. Pero ahora con un aplauso, medalla y con este, así, este saludo y este chau chau, te decimos que será mañana, ¿eh? Acá te hasta quiero mañana. Ver, no te pierdas. Chau, Tincho. Chau, 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 chau. Canarias. Ay, qué linda, qué bonita. Nuestra manera de tomar el té. Vamos a una pausa y ya volvemos. Acá. Ya venimos. Te quiero ver. La voy a traer. Acá te quiero ver. La voy a traer. Johnny Rojo al instante. Pone fuerte, pone fuerte, Tincho. Bueno. Esta, esta. ¡Sabor! No, escúcheme. Porque tenemos que hacer una pequeña pausa, entonces ya venimos con una anécdota pendiente y me encanta. Así que... Hola, 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 queridos todos en su casa. Perdón. No, tipo... a los dos. Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás? Ustedes también los veo medio con pose. ¿Se ponen de acuerdo? ¡Qué linda! Ay, por favor. El escote que se puede para la edad. Perdóname. Bueno, todo natural. Ese, bueno, es el bien que tengo. Muy linda. Muy buenas noches a todos. Seguimos en vivo desde el Centro de Eventos y Convenciones de Enjoy Punta del Este, auspiciado por Fox Sports. Ahora sí vamos a llamar a alguien que es un gran embajador de nuestro país. Es un hombre que todos queremos hacer un reconocimiento especial.
Catalina Ferrán, Día a Día, DTV. Hemos pasado y estamos pasando y nos queda por pasar, y como somos muy inquietos nosotros. Que, por ejemplo, viajar. No te digo en otra órbita porque es esta, pero un poquito alejados de lo que es nuestra ciudad. Nos acompañamos bien, bien, muy contentos. Siempre un estreno es un día muy especial. Pero ayer el ensayo nos quedamos contentos y bueno, bastante seguros de lo que íbamos a mostrar hoy en el ensayo. Es una obra con determinada dinámica y energía que nos hace capaz tener un poquitito más de... ¡Ay, sí, qué divertido! Yo conocí a las dotes de botinero de Cat. Y metió una frase esa que hace calentar. Algunos argentinos, otros no, se sienten recta de hecho, un mono con escopeta cada vez que la agarran en Twitter. ¿Por qué dijo aquello de...? Esto último tiene que ver con los límites y enseñanza. Momentos de consejos y enseñanzas. ¡Vamos arriba! Me falta el clavel rojo en los dientes, ¿o no? ¡Flores! Me falta Vicky, me falta Vicky. Ahí va. ¡Falta Y estamos muy, pero muy felices de recibir a... ¿Comunicación en la BRT? Yo hice unos meses. Bueno. No puedo decir que soy estudiante. Bueno, pero... Qué lindo momento para tomar este tecito, canales, y disfrutar de tomar el té, por Dios. Mirá la delicia. Nanita, invítanos a los que nos tenés que invitar. Bueno, muy bien. Estamos con nuestro primer invitado de la tarde, que ya tiene ganas de reírse. Llegó un buen día porque andamos bastante encendidos. Lo revivimos ahora con la terapia de la risa. Un aplauso muy grande a Cris. Reírte. Sale y mata. Que Sofi, una, pero con, junto a su madre, con Karina, grandes emprendedoras uruguayas, y cuando dijo Rosario, está en el clon, pero por supuesto, no se enteraron todavía, están durmiendo en los laureles. ¿Sabes lo que es? Tipo, el clon todo es una oferta y realmente encontrás todo. ¿Viste los precios que hay? Ya venimos, señores, acá te quiero ver. Claro, me dejen a mí acá. La diosa que volvió después de dos semanas, señora. ¡Qué dolor! La señora último, porque hoy nos acompaña otro lunes reincidente, el uno de Argentina y ahora de Uruguay. Muy lindo. Ahora o nunca, mira. Primer plano, mira, venite acá, vení acá. Chicos. Buenas tardes. Hoy estoy raro. Ay, por favor. Y me parece que sería, bueno, muy precavido que lo hiciera, pero con el tonga va a tener que volver. Yo me empecé a zarandear y Pablito, que es un buen compañero, me dijo, guarda, guarda, Cata, guarda. No, tranquilos todos, se llama. Está todo fríamente calculado. Me gusta esta canción. Go West. Así que tiene mucho que ver con la comunidad. Lentitas de José Ignacio. Ay, qué linda anécdota esa para que contemos acá. Después la cosa pensaron los parodistas en Martín Pacheco. ¿Por qué no? Bueno, hay gente. ¿Sería eso? Es la directora pedagógica de ProEdu y estuvimos hablando porque justamente Analia Arigón hoy hace un desfile en el... Ah, pará. Estamos hablando de las llamadas hoy. Sí. ¿Qué es eso? Uruguay, loco. No, Alejandro, pasa, Alejandro. No lo dudo. Esta blusa pelado, que también eso. Es muy monona. Sí. Y estos aros, que mira qué divinos, son de Cher también. Edgar. Tremenda. Ahí los tenés, mira qué lindos que son. Tremendísimas, ¿eh? Todo encontrás en María Cher. Porque vamos a hacer hoy... Me parece que hoy, ¿qué merecía Pela hoy? Y hoy es un día muy especial. ¿Tincho? No. Tampoco sea así. 1600. Brasileros, madre mía, ¿qué está haciendo Brasil? ¿Qué está haciendo? Acá estamos, señores y señores. Bienvenidos, acá te quiero ver por BTV Uruguay para todo el país y el mundo entero. Estamos en mi cuarto, continúa la historia y no aguanto. No puedo dormir, yo me levanto y siento. Claro. El año de los nenes. Bueno, ahí va. Me encantó. No sé si nos vamos a ir a una pausa ya, Sabri, si estamos dispuestas a contar un poco lo que va a pasar. Se vienen los mariachis. Está dispuesto a llevarnos una pausa con una mega canción. ¿Con qué nos vamos a ir a pausa? Y mira, tengo todos los mariachis acá al lado mío, pero no voy a... No nos vamos a la pausa, ya venimos con más acá, te quiero ver. Hasta las 5 y media de la tarde se vienen los mariachis, quédate por ahí, ¿eh? Entera, Rosita Alegría, qué divino recibirla. En breve vamos a estar hablando con personas. Una ternura, la verdad. ¿Viste? Nos vamos a una pausa, Tincho, ¿con qué nos vamos? Y con todo lo que remoda, mira, con todo lo que... Un
beso a mi compañero de campaña. Yo creo que de verdad, muchísimas gracias. Y hay muchos temas para hablar con él, ¿eh? Dejo ahí con punto suspensivo otra visita de Nicolás Fernández y con este aplauso. ¿Nos vamos a una pausa o nos vamos de la vida? Muy bien, nos hacemos una pausa, ya venimos. Último día de la semana. Ay, no, chicos, no me inhiban. No me inhiban. No me inhiban que este programa pide de mí cierto recato y como así, como una Mirta Legrand. Por los Shakers. Eso, me encantó. Sí, de cualquier manera. Lo que pasa es que cuando escuchás a Cris, en realidad, como que siendo la mamá de Clary, no había opción. Tincho, ¿con qué música, con qué canción nos vamos a la pausa? Esto se hizo para una campaña, en realidad, el año pasado, entre Estopa. Nosotras con Nani, imagínate, sabemos bastante poco, ¿no, Nani? Yo, la verdad. Y digo, ¿cómo salió? Y me dice, no te digo por mala hincha que sos. ¿Cómo que no miraste? No tengo ni idea, le digo. Ay, perdonen a todos los bolsillos. Señores, señores, hacemos una pausa. Ya venimos. Hoy es viernes, mañana hay un clásico. Mañana también es Relevo por la Vida. Se viene un lindo fin de semana, así que quédate ahí. Acá te quiero ver. Nos vamos con esta música muy tribunera. Vamos con... Bueno. Seguiremos las noticias de cerca y bueno, y más adelante obviamente si cuando puedan invitarnos. Digo, y nosotros con todo gusto. Pero qué lindo haberlo vivido. Sí. Y nosotros nos tenemos que despedir, pero no sin antes decirles que llega... Qué lindo, Papá Noel, avivate, anda el clon, me encantó. Bueno, señoras y señores, a ver, Tincho, estuviste ahí calladito, mustio, escuchando. Ahí va, Beatriz, una amiga, además compañera también. Este remix está buenísimo. Nos vamos a la pausa y ya venimos con más Acá te quiero ver. Un lindo bloque un poquito más consistente. ¿Por qué ser presidenta? Bueno, digo, no está bien, pero está, digo, hacelo, ¿viste? Pequeñísima pausa y después vamos a hablar de muchísimas más cosas con la precandidata por el Partido Nacional. No sé en qué orden querés que te preguntemos. Muy bien. Después pasamos a uno va a mentir. Además de, por supuesto, de estar cansada. Hay muchas idas y vueltas con la tele. ¿A qué hablo de que, que aprendiste de tu mamá? Sí. Capaz es eso de tenerse que bancar en las redes. Los retos. Día, verano de él hasta los de ahora. A ver, déjame pensar, porque después hice con Adri da Silva, que la amo también. Escribirle un te amo en las últimas y a Milagros Bonas. Divina. ¡Listo! Un placer. Y así nos despedimos. Tenemos función en el movie. La verdad que lo económico que le da este anuncio de la instalación de la nueva mientras se hace la construcción hasta el 2022, sino también de forma ambiente de nuestro país. Oh. Asistente. ¿Qué hacemos? Ustedes no, asistente. Lo pongan hacia allá. Se va a notar. Eso gesto, de trabajo con mi cuerpo. ¿Estás asustada? ¿Te enseñó ciertas cosas? Comunidad política. Gracias por la invitación. Por favor, un placer. Muchas gracias a ti. Hace bastante poquito que presentaron. Quiero comer con esa persona. Quiero, el domingo al mediodía quiero comer con esa persona. Qué grande, risa contagiosa. Bienvenidos. Muchas gracias. Inhalo, exhalo. ¿Querida? Ay. Pero estos son los que yo me iba a poner. ¿Casa? Bueno, lo voy a pensar. Siendo vos, lo pienso. Acá te quiero ver. Acá. Dijo mil veces acá. Buenas y santas. Buenas tardes para todos. Y si no, tenemos una gran ciudad para disfrutar de cualquier manera. Y estaba esplendorosa la capital. ¿Cómo fue tu proceso? ¿Cómo llegaste a que te echaran el ojo y dijeran, tú te mereces una oportunidad en el Cosquín Bueno, Rock? En realidad... Esta canción, Tincho, es un clásico. Gilberto Gil. Ya tenemos a nuestro próximo invitado, es Damián Lomba. Tengo amigos también que son artistas acá y me dicen... Sí, yo también. Tenías como esa convicción de que querías estar y estuviste. Sí. No, y siempre, como te digo... Más en un momento que bajó pila de teatro. Un montón. Los actores. Y somos bastantes, somos 16 y si a eso se le sumás. Todo lo que hablamos y bueno, te quedaste con eso. Y sí, no me quedé con lo último. Iba a poner algo de Buenos Aires. ¿No? Ay, ahí se ve, mirá qué belleza lo que es esta medalla. Hay que hacerse cargo, ¿no? De visibilidad. Sí, perfecto. Así que lo vamos a poder ver por esta pantalla. Así que va a ser un placer. Empezar este viernes, qué lindo, Tincho, se viene el fin de semana. Llamame mimoso. ¿Vieron? Bien, tan atrasada, más
Más por mimoso, por mimosa. Sí, encajan los pasitos, claro que sí. Igual es deportista, me quedé helada con el audio. ¿Tiene propuestas indecentes o decentes? Y vamos también a tener un lindo programa, como les decíamos, de la previa del fin de semana, sábado y domingo. ¿Viste? Mirá. Anita hace el gesto de... Exacto. Muy bien, Anita. ¿Vos lo hacés, Anita? ¡No! ¡Ah, ya lo hace! Sí, sí, por suerte. Ahí está el cajón. Ahí está. ¿Me pueden explicar qué tipo de música es? Dios, perdón. Nani, yo no. Pero no. Tienen que ir, la verdad. A ver, y eso estamos... que entraban gratis. No fui a la... ¿Cómo se llama el chico? Lescano. Pablo Lescano. Pablo Lescano, que es como nuestro. Venía bien. Nos encanta, ya hemos disfrutado muchas veces, no solamente de tener canta. Esa torta viene, ¿viene para acá? Acá esa torta. Bueno, un placer recibir a estos magos muy particulares, muy bien luqueados. Y no había reparado en lo que hacían exactamente, así que bueno, una muy buena excusa en Acá Te Quiero Ver. Sí, ese sí es un personaje. Sí. Exactamente, son los personajes y nos permiten muchas cosas a nivel de juego sobre el escenario. Para mostrar también el arte que tienen ustedes. Pero por ejemplo, ¿ustedes son de agarrar capaz obras que no tengan nada que ver con el dúo de ustedes? Sí, sí, todos sí. Tenemos exactamente. Esperen, acá, listo, me voy. Que disfrutamos como me ya me quedo acá, ¿no? Divino. Vamos a darles divino, otro aplauso enorme al dúo. Muchas gracias. Es un espectáculo muy completo porque totalmente. Es la música, es la actuación, totalmente. Es la estética. Todos los sábados. Ustedes, si les parece bien, los sábados lo estamos viendo detrás nuestro, pero si podemos ya lo dejamos. Raíma Orozco y Rolly Berrío, un placer recibirlos. Qué swing, qué capacidad de llevarnos un poco a su isla, a su vida. Qué bueno, con esos idea. Tonos. Qué rico. Ay, te quedaste como con todo lo que hablamos, J-Lo, y me quedaste con esa música. Sí, por eso... El 18 de marzo no tengo nada. Claro. Una mañana, no tengo, una mañana. ¿Pero es a las 8 de la mañana? No. ¡Te quiero ver! ¡Sí! ¿Le contesto y salgo en la llamada? Sí, sí, sí. Con nosotros y enseguida tuvo que cortar. Así que vamos a charlar con ella acá, o vivo. La última vez creo que lo hablamos en un En qué te agarro, que hablábamos con ella de Estados Unidos. En un aeropuerto. Como definir o decir realmente lo que haces, lo que has estudiado, lo que también es una herramienta que no sabemos bien buscando cuando acudían a vos. No, a los 10 años era... Cuando empecemos el bloque de Este Vero acá, quiero que brevemente también nos explique. Claro. Pensé que iba a estar lleno de adjetivos, de algarabía. No, mira, nosotros somos así. Me encanta. Cuando la gente espera una cosa ahí, Bienvenidos acá, Te Quiero Ver por BTV Uruguay para todo el país y el mundo entero. Un placer reencontrarnos como todos los días. Parezco un saco de huesos que mi padre me puso porque es el productor, que me tengo que dedicar a otra cosa, que bailo horrible, que... Toda una letra. De las redes sociales. Qué bueno. Fer Vázquez. Pero con la música de un tema de ellos, por un ejemplo. La cantan ahí. Yo no me hago cargo, que alguien le avise al que le tenga que avisar. Allá, ¿no? Eso sería bien. Dándole lo mejor para lo que venga y también, obviamente, felicitaciones por lo que ya pasó. De otro país, por más que seamos como casi lo mismo. ¿Cómo recibiste la invitación de Juan Pablo? Vení, que queremos verte en el... Vamos a pausa con qué tincho, querido. Y con una canción del otro... Cortos Lobos y ahí está, ahí está. Pero queda como cierto... Bienvenidos y bienvenidas, bienvenides a todos a pasar la tarde más divertida Acá Te Quiero Ver por BTV Uruguay para todo el país y el mundo entero. De marzo estamos en... Estamos 18, 19... Música también muy sensual, muy sugestiva. Así que, ¿con qué nos vamos a ver las green ahí en todas las sí. puntos de la ciudad y solitas sí. esperando que alguien... Mira, Susa, qué pena no la trajiste, el año que viene veremos. Bueno. Un feliz carnaval a todos los que están en sus casas y también los que están agarrándonos. O sea, mañana peor, el miércoles va a seguir mal. ¿Currar? No, ¿cómo va a currar? Claro. No, ninguna... Como todas las amistades, no son amistades absolutas. Primero que nada, ¿de qué trata el libro? Es un poco... Que obviamente que extraña, que es difícil, claro. Que debe sentir muchas veces soledad a un público, espectadores. En realidad,